Bueno, pues hola amigos y amigas de Roller Coaster, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy en el aeropuerto del Prat. Estoy a punto de tomar el primer avión, el que me llevará a lo que es la primera escala, que sería en Charles de Gaulle, en Francia, París. Y nada, desde allí pues saldrá el avión que me lleve hasta Haneda, hasta el aeropuerto de Tokio. Entonces nada, salgo ahora dentro de 15 minutos o 20 minutos, estoy aquí buscando la primera puerta de embarque, ya tengo todos los documentos, ya tengo todo y nada, aquí empieza oficialmente el Les Project de este año, a Japón. Bueno, pues acabo de llegar a Charles de Gaulle, no sé si el vuelo ha durado como una hora y media o así, hemos llegado con solamente 10 minutos de retraso, así que no hay problema, ahora tengo que pillar mi conexión y para Haneda directos. Estoy ya en Charles de Gaulle, acabo de llegar hace nada, hace unos minutos, acabo de pasar ya el transbordo, digamos, a donde pillaré el vuelo de Haneda y nada, aquí estoy esperando, porque ahora tengo que esperar como, creo que son como 2 o 3 horas, lo que son las escalas y nada, una vez acabe esta escala, pues el vuelito chungo, el bolito largo hasta Haneda, hasta Tokio. Nada, os comentaba que ha habido un poco de intriga porque me he enterado antes de, bueno, justo al pillar el vuelo, me han dado uno de esos periódicos que te dan, que te facilitan, y nada, en ese periódico ponía que había habido problemas con Air France porque habían despedido a no sé cuántos trabajadores, 2.900 o algo así, y que hubo follón. Y bueno, decían pues que aquí en... Voy a sentar por aquí. Decían que en Charles de Gaulle, en el aeropuerto donde estoy ahora, había follón y que ayer había habido movida. Entonces, bueno, pues nada, he venido aquí un poco acojonado. Pero bueno, en principio... Está chulo este aeropuerto, ¿eh? La verdad es que el diseño y tal está muy chulo. Pues nada, he venido un poco acojonado, pero bueno, no ha habido problema de momento, no he visto follón ninguno. Así que nada, toca esperar unas horitas, escala típica de... se suele pillar o aquí o en París o en Heathrow o bueno, Múnich o Zúrich o incluso Rusia, Turquía, hay diferentes escalas para poder ir a Japón, pero bueno, esta es la que yo seleccioné, así que nada, a esperar 2 o 3 horitas y saldrá el vuelo enseguida, espero. Acabo de llegar ya, estoy en Haneda, en el aeropuerto de Haneda de Tokio. Me he pegado un palizón, han sido como 12 horas de vuelo, hemos llegado muy puntuales. Y nada, estoy reventado, la verdad. ¿Me enfoca bien estos? Yo creo que sí. Es un aeropuerto chulísimo, todo está a mano cuando llegas, o sea... no sé, he hecho el cambio ya de dinero, llevo dinerito, he tomado el dispositivo wifi para poder ir con el wifi todos los días sin depender de los wifis de los hoteles ni nada. O sea, ahora tengo en mi mochila tengo un cacharrito que digamos que me permite conectarme a todas partes sin tener que depender de ningún wifi ni nada. Así que tengo conexión todo el día. Y nada, esto es un caos. Menos mal que lo llevaba todo bastante preparado. Así que nada, ahora voy a buscar cómo moverme hacia Tokio, hacia la ciudad. Voy a buscar a ver si hay algún tren o algo, es que no sé, he mirado, pero una vez llegas aquí es otro asunto. Y nada, ya he llegado. Es que estoy cansadísimo, la verdad. Bueno, pues acabo de llegar a la habitación. Como podéis ver aquí abajo, no sé si se ve, tengo... no sé cómo enfocar todavía con esto. Tengo la maleta.
Así que, bueno, acabo de llegar a la habitación y voy a hacer como una especie de unboxing para que sepáis cómo es el tema. Yo he flipado aquí. O sea, la entrada, como podéis ver, pues están el área para dejar los zapatos. Zapatillas que debe ser, sí, es medida un poco asiática. Pero bueno, puedo ir descalzo, no hay problema. Nada más entrar, bueno, aquí vemos que hay una pica, una cocina, un microondas o un horno, utensilios para la cocina, no sé, todavía no he entrado aquí, ¿eh? ¿Esto? ¡Oh! Bueno, ok. O sea, tenemos una cama, tenemos un escritorio con una tele y tal, y tenemos vistas al metro. Es el típico paisaje japonés de tener el metro justo al lado, pero ya veis que no se oye nada, así que ningún problema. Pues nada, esta es la habitación, voy a ver el lavabo, vamos a ver. Puede ser esto. Sí. A ver aquí. El lavabo es un poco más pequeño, la verdad. Bueno, es tamaño mini, prefabricado, con plástico y demás. Pero bueno, tiene una buena bañera de estas profundas típicas. ¡Oh, sí! ¡Es japonés! Este chorrito. Es que no veas con lo del chorrito como estoy. Bueno, pues ya está. Este es el lavabo. Y aquí hay otra puerta, pero me imagino que debe ser como un armario. Sí, es un armario. Pues nada, este es el unboxing de mi habitación. Todavía no me ubico mucho porque acabo de llegar. Ahora hablamos. Bueno, pues este ha sido un poco el resumen de cómo ha ido la jornada de hoy, que ha sido una jornada de locos, realmente. Desde el inicio hasta última hora, hasta ahora, hasta llegar aquí. He pasado por un montón de sitios, he hecho un montón de trámites. La verdad es que, aunque Japón tenga su encanto, es un país difícil. De momento es un país difícil. Aunque no haya que tramitar visado para venir, por ejemplo, en el aeropuerto, yo he tenido que completar dos papelitos similares a los que hay que rellenar, por ejemplo, cuando hay que ir a Estados Unidos. Así que aunque no haya que pagar un visado ni tramitar un visado, una vez llegas al aeropuerto tienes que hacer un par de trámites con papeles. Por otra parte, bueno, pues el idioma no ha sido demasiado problema. Yo pensaba que tendría menos cantidad de inglés, y lo que es en el aeropuerto de Haneda y en lo que son las estaciones de metro y el metro en general, el inglés está bastante bien, así que si domináis el inglés, yo creo que os podéis desenvolver fácilmente por las estaciones. Mira, pasa el metro por aquí atrás. Me encanta esto. Me encanta que pase por aquí al lado, es como levantarte por la mañanita, te echas un café y pasa el metro y tal, es un poco así. El vuelo ha ido bien, los horarios se han cumplido a rajatabla prácticamente, tanto Air France como Japan Airlines se han portado de maravilla. Los aviones de Japan Airlines bastante bien, bastante modernos, sin queja alguna, la verdad ha sido un vuelo cómodo. Y nada, y ahora estoy aquí en la habitación, ya reposando, después de casi 2 horas para llegar aquí a este hotel. El consejo, que bueno, que yo un poco me lo salté y he sufrido un poco las consecuencias, ya dicen en las mismas guías, en las propias guías de Japón y de Tokio, dicen que no tomes nunca el metro en las horas punta. Las horas punta, que sería primera hora de la mañana y última hora del día. Yo lo he tomado cuando empezaba la última hora del día y ya he tenido que entrar con empujadores, que es esa profesión que existe aquí en Japón y que simplemente consiste en peña pues que empuja en el metro, y ha sido impresionante porque además iba con la maleta, que la tengo por ahí, es un maletón enorme. Entonces claro, mete el maletón enorme en el metro, métete tú, un montón de gente apretando, un montón de gente tocando y tal. Lo único que me ha gustado también es que el metro tiene un sistema de ventilación parecido al que encontré en su día en el de Shanghái. Es un sistema de ventilación que cuando avanza el metro, avanza el aire. Es decir, es como si dentro del metro fueses descubierto. Entonces ventila muy bien, y aunque haya muchísima gente, mucha aglomeración,
va muy bien porque no es aire acondicionado fijo, sino que es aire ventilado. Entonces no hay malos olores, no hay esa humanidad típica de las horas punta. Pero sí, sí, he flipado mucho. O sea, tal cantidad de gente, tal cantidad, tal la aglomeración, no puedes parar, porque es que si paras es que viene más gente y te chafa. O sea, es... De hecho, yo si quería mirar el mapa o quería, yo qué sé, cualquier consulta o mirar el móvil o lo que fuese, tenía que meterme detrás de una columna o algo para que no me viniera toda la cantidad, la marabunta de gente. Ha sido, la verdad, un poco lioso. Pero bueno, aparte de eso, pues un país que se nota que está muy bien organizado, que tiene un montón de cuestiones de diseño y de estética. Se tiene muy en cuenta la estética, sobre todo. Muchas mascotas, muchos dibujitos, muchos diagramas, muchísimo símbolo. Es todo como muy visual, ¿no? Como muy de pum, pum. Impactos visuales, impactos también sonoros. Las músicas que hay en el metro cuando cierran las puertas son melodías. O sea, es como, Dios, qué chulo. Mañana veremos la experiencia ya, porque mañana entro ya a Piñón con Disney. Ya sabéis que la programación, o no, si no lo sabéis, creo que no lo comenté por orden, pero bueno, mañana toca Tokyo Disneyland, pasado toca Tokyo DisneySea, así que el combo de Disney. Lo bueno es que son muchas horas los parques de Disney y podré empezar desde primera hora de la mañana, porque tengo Disney, lo tengo a 5 minutos en coche, 10 minutos andando como mucho. O sea, ya me han dicho que está aquí al lado, que lo que es el... Si vi un taxi, pues me va a costar el equivalente más o menos a unos 5 euros. Así que está bastante asequible dentro de lo que cabe, dentro de los precios de aquí que son un poco elevados. Y nada, mañana toca la visita entonces a Disney y a ver qué tal se porta Disney aquí. A ver si la fama que tienen es verdadera o no. Hasta aquí el primer vlog. No sé yo si me podré currar mucho los siguientes o consistirán más bien en ediciones así más cortadas, no sé. No me quiero mojar demasiado. Hoy tengo un poco de tiempo. Hoy he llegado sobre las 8 y algo aquí al hotel. He ido a comprar. Lo he publicado en Instagram, si queréis echar un vistazo. Y allí he comido pues unos noodles. Bueno. Ha sido muy bueno, la comida muy buena. Y nada, mañana más. Mañana os explico qué tal en Disney. Y nos vemos en el siguiente vlog. Si queréis, os podéis suscribir y así pues podréis seguir las andanzas que voy a ir haciendo día a día por aquí, por Japón, por Tokio, por Nagoya, con los trenes, con todos los recorridos, los hoteles, los parques, todo ese boom de información. Y nada, y si queréis, pues suscribiros, y si me queréis regalar un like, pues mira, yo no os voy a decir que no. Nos vemos y arigato. Se